En realidad, si los muros hablaran, en los recovecos de un hospital se podrían escuchar los lamentos de los enfermos, el dolor de los familiares o el llanto de un hijo que está por nacer. Ciertamente, estamos hablando de una ficción, pero debemos reconocer que cada vez es más delgado el límite entre la fantasía y la realidad, entre la locura y la cordura, entre la vida y la muerte. Si antes fue el tiempo de la negación y el escepticismo, hoy podría ser el tiempo de la observación y la mesura. En realidad me estoy refiriendo a aquellos fenómenos que la racionalidad no puede explicar. Lo que ustedes ahora van a ver es tema de reflexión, porque al margen de todas las dudas posibles, que yo también las tengo, esto le sucedió a una persona el día menos pensado. ¿Listo? Sí. ¿Quién es? Un joven, Álvarez, se chocó en moto. ¿Y cómo está? Grave. Ok, va. ¿Se le dio un goteo de suero? Sí. Ok, Doc. El paciente está fibrilando. Patricio, ¿qué pasa? Tranquilo, doctor. Todo bajo control. Aceleremos el goteo de suero, por favor. Ok, Doc. Sí, por favor, llamen al banco de sangre, porque una de esas hay que hacer una transfusión. O sea, esta herida está demasiado grande. ¿Qué pasa con el sangramiento, Jaime? Mal, estamos mal. El vaso no se salva, hay que sacarlo. Oh. Está sangrando demasiado. Voy a tener que ligar esta arteria lo antes posible. Estamos en plano. ¿Ah? Estamos en plano. Defibrilado. Ah, todo el mundo atrás, por favor. Vamos a hacer una descarga. Fuera. Vamos, fuera todo el mundo, ¿ah? Uno, dos, tres. ¡Nada! Vamos, chicos, vamos, chicos. Vamos a hacer otra. Todo el mundo fuera. Vamos, uno, dos, tuvimos reacción. Estamos. Paramos los bajos, pero se mueve. Estamos. Estás de vuelta, cabrito, ¿eh? Bienvenido. Señor, vamos a trabajar rápido, vamos a lavar y vamos a suturar lo antes posible. Cargo. Gracias. Bien. Muy mal. Perdió mucha sangre. Sí, pero es joven. Va a resistir. ¿Tú crees? No es que creas, estoy seguro. Mira, no me preguntes por qué, pero allá adentro algo pasó porque todo fluyó. Todo estuvo muy bien. Quizás no te has dado cuenta que estuvimos 3 horas ahí adentro. ¿Tres? Mm. 3 horas. Bueno, si hay algún familiar, le dice que está todo bien, que no hay problema, que no se preocupen. Elevas un protocolo, además. Mira, lo que yo necesito, necesito algo caliente. En realidad, para Jaime, esta operación pudo ser de rutina, pero algo había en el entorno que convirtió ese momento en especial. Jaime. Oye, 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 dame. El primer cigarrillo del día, ¿eh? De este día que recién está empezando. Además, tú como médico deberías dar un ejemplo. Uy, no sé por qué me dio la impresión de estar con mi mamá.
Tú prometiste que lo ibas a dejar después de lo que te pasó. No, te confundiste. Mira, lo que yo prometí fue que iba a intentar dejar de fumar. Es exactamente lo que estoy haciendo en este momento. Intentar dejarlo. A veces te comportas como un niño. Soy un niño. ¿Terminaste el turno? ¿Te vas a hacer el galán y me vas a tirar? Judith, sinceramente yo tendría mucho cuidado con el uso del español. ¿Por qué? De lo mismo, de ahí te explico, vamos. Y te voy a llevar. Jaime es un cardiólogo que está en los trámites de separación, hecho que no ha impedido que mantenga una incipiente amistad afectiva con Judith, esta colega alemana que se encuentra becada en nuestro país. ¿Así que eres libre? ¿Lo dices por mi matrimonio? Cuando almorzamos, Dr. Gómez me contó que te dieron el divorcio. No es tan así. Yo te había contado, Mónica quería solucionar un par de puntos antes de empezar con este asunto. ¿Y te parece poco? No, me parece bien. Pero no soy libre, como tú dices. ¿Y tú trabajas mañana? Estoy libre. Igual que tú. Ese amanecer de julio del año 2003, luego que Jaime y Judith salieron de su turno del hospital, no lograron intuir que luego de una agotadora jornada, aún el destino les deparaba más sorpresas. ¿Quieres pasar? No. No sé, me encantaría, pero te prometo que me quedaría dormido, pero inmediatamente. Entonces, ¿nos llamamos mañana? Llamémonos mañana, sí. Podemos salir, igual. Ah, sí. Ah, pero me va a llamar mi mamá de Alemania. Tengo que esperarla. Está bien, no te preocupes, no importa. Me lo prometiste, ¿eh? Jaime es un reconocido cardiólogo, muy respetado entre sus pares por el apasionado compromiso que tiene con su profesión. Sin embargo, su ruptura matrimonial y el incipiente idilio con Judith se transforman para él en grandes decisiones, que dada su personalidad y carácter, a menudo prefiere no afrontar. Y es aquí, sumido en un mar de indecisiones, unido a la presión laboral, donde el cigarrillo se transforma en su más leal aliado. Ciertamente Jaime sabe a qué se expone por el exceso de consumo, pero no está dispuesto a dejarlo, a pesar de las promesas vanas que le ha hecho Judith. ¿Aló? ¿Sí, con ella? Juan. ¿Pero cómo? Si estuvimos juntos hace poco. Él me trajo para acá. Ya, voy enseguida para allá. Por favor, dime, ¿qué le pasó? Llegó con un infarto masivo. Estuvimos juntos y se veía bien. Lo bueno es que lo trajeron a tiempo. ¿Quién lo trajo? No lo sé. ¿Pero tú estás segura que quieres estar en...? Sí.
Prefiero porque si no afuera no lo soportaría. Jaime debió ser operado de urgencia y hubo conciencia entre sus colegas que de no haber llegado a tiempo al hospital, habría fallecido. Si bien la gestión fue oportuna y exitosa, a su pesar Jaime tuvo que guardar reposo como un paciente más del hospital. Tratándose de un hombre activo e hiperquinético, desde luego mantenerlo acotado en su habitación es definitivamente un logro. Es precisamente en este estado posoperatorio donde comienza a tejerse una trama que atenta contra todo conocimiento científico. Doctor Baeza. ¿Sí? Seguramente usted no se acuerda de mí, pero en cuanto supe lo suyo, quise venir a verlo. Me cuesta creer que ahora seamos vecinos. Disculpa, no logro recordarte. Lo que pasa es que después de la operación queda un poco... Mi nombre es Leandro. Usted me operó. Me salvó la vida, doctor. El mismo día entiendo que usted tuvo su infarto, ¿no? Sí, ya me acordé. Yo sabía que te iba a recuperar. Qué bueno verte que estás bien. No sabe cuánto lamenté lo suyo, doctor. Pero según supe, ahora está bien, ¿no? Sí. Parece que ni tú ni yo queremos dejar este mundo. Bueno, lo que es yo ya me salí del cajón. Mire, doctor, yo... Yo sé que usted está en reposo. Pero mañana me dan de alta y... Y no quería dejar pasar la oportunidad de confiarle algo. ¿Me vas a confiar algo? Bueno. Te escucho. Yo... Desde pequeño que tengo sueños premonitorios. ¿Usted sabe algo de eso? No es una materia que yo domine, pero... Te sigo. El punto es que yo... Yo soñé con mi accidente, doctor. Ah, sí. Mira, eso es algo esotérico. Es como esoterismo, le dicen, ¿no? Yo no sé cómo se llama. Para mí es una cosa muy normal. Debe haber sido muy impactante para ti vivir algo que soñaste. Sobre todo si fue un accidente. Sí, pero hay una diferencia, doctor. En mi sueño... Yo moría. ¿Y? Pero usted me salvó. Yo debía morir. ¿Me entiende ahora? Me insistió en que quería verte. Ah, sí. Está bien, sí. Ha sido una gran visita. Bueno, doctor. Será hasta la próxima. Y muchas gracias. Sí, sí me lo contó. Oye, ¿tú no has sabido nada de la persona que me trajo después del accidente? No, todavía no se sabe nada.
Ya, doctor. Te toca a ti. Ay, no. ¿Aló? ¿Ah? ¿Judith? ¿Qué pasa? Ah, ¿estás aquí? Ya, no, no, voy al tiro, Cinco minutos tocando. Sabía que estabas durmiendo, por eso te llamé. Pase. Pasa. ¿Cómo te has sentido? Mejor. Cada día que pasa me siento un poco mejor. ¡Suchi! Uh-huh. Así nos subimos los trigliceritos. ¡Uy, doctora! Lo que yo estaba soñando con una pizza. No seas malagradecido. Mira, esta comida vale un poquito más que tu comida chatarra favorita. Mira, el sentido del humor que tenemos nosotros los latinos, ustedes los alemanes, no lo van a entender jamás. Ah. ¿Estás seguro que fue una mujer la que te salvó? Sí, sí, era una mujer. Yo tengo el recuerdo bastante claro. Ella se acerca y trata de ayudarme. Claro, yo estaba perdiendo la conciencia en ese momento, pero sí, sí, fue una mujer. Yo pregunté en recepción y a esa hora no hay ninguna mujer registrada. ¿Te gusta? Tiene mucha pizza. Jaime se recuperó plenamente. Pero como cardiólogo también valoró el hecho de que hubiese llegado en forma oportuna al hospital. Sin duda esto no fue un mero detalle para él. Y es por eso que se obsesionó con encontrar lo antes posible a aquella mujer. Buenos días, doctor Gaisa. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿el doctor Lagos está? Sí, en su oficina. Pase. Ah, genial, gracias. De nada. Doctor Lagos, ¿puedo pasar o necesito una audiencia? Pasa, pasa, Jaime. Recién me había estado preguntando por ti. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí, como nuevo. Bueno, igual bajaste tus kilitos, ¿eh? ¿Qué estás haciendo por acá? Aquí estoy listo y dispuesto a la lucha. ¿Cómo? ¿Acaso piensas trabajar?
Bueno, por supuesto. ¿Qué me voy a quedar en mi casa? ¿Solo? ¿Sentado? Ese es tu problema, mi amigo. Recién me dejó tu tratamiento el doctor Infante. Y aquí dice clarito: 10 días de reposo absoluto. Estás bromeando, Francisco, no puede ser. Léelo tú mismo. Y cuidadito con infartarte de nuevo, ¿eh? Ah, Infante, Infante, ¿eh? Me debe una. Me dijo que en 2 días yo estaba completamente ok. Eso lo arreglan entre ustedes, ¿eh? Pero tú no te me vistes de blanco hasta el día 15, ¿me oíste? Así que, a descansar, mi amigo. Bueno, bueno, está bien. Está bien. Chao, Francisco. Y muchas gracias, ¿eh? Ah, Jaime. A descansar, ¿eh? Razón inexplicable, Jaime siente que después de su operación, fundamentalmente por la manera como recobró la vida, ha desarrollado una particular sensibilidad. ¿Y no te han dado ganas? ¿De fumar? Sí. ¿De qué otra cosa podría ser? No. No, después de lo de anoche, tú me reencantaste. Ya no te creo nada. Infante me dio 10 días, así que voy a poder demostrártelo. Parece que es verdad que renaciste. Después de tu infarto has cambiado. No. Yo ya no cambio, pero sí crezco. Así que, ¿te llamó tu ex? Sí,
Estaba con sus papás en el sur. ¿Y les contaste? No. No, no me pareció necesario. Es que... no sé, además no me gustaría que... bueno, no me gustaría que Pascalito... supiera que su papá... No es un superhombre. Parece que tu salvadora no quiso compromisos y huyó. ¿Me estás hablando de la mujer que me llevó al hospital? Todo indica que ella se aseguró que te atendieran y no dejó rastro. Bueno, es bien probable. ¿Pero tú no te acuerdas de la calle por donde ibas? Tú no me vas a creer, pero yo no sé por qué esa mañana me fui por otro camino. Me fui por otra calle y todavía estoy tratando de recordarla. Lo que para cualquiera es un hecho cotidiano, para Jaime se transformó en una verdadera obsesión. Dar con el paradero de aquella mujer no solo era para él una oportunidad de agradecimiento, sino una forma de indagar en lo más profundo de su alma. A Jaime no le cabía la menor duda que aquello no fue fortuito. Jaime no existe racionalidad en lo que está aconteciendo. En un principio pensó que era un acto de su imaginación, pero ahora no le cabe la menor duda de que alguien lo sigue. Y lo terrible es que no sabe quién, ni por qué. Judith, de algún modo, se lo mencionó, y él íntimamente también lo advierte. Después de su intervención quirúrgica, hubo un vuelco en su vida y está tratando de averiguar el porqué. Es como si de pronto todo lo que sustentaba su existencia se desmorona y queda literalmente en el aire. Ni sus conocimientos, ni su filosofía son ahora herramientas para encontrar una respuesta. El pasado se pronuncia cuestionador y sensible. Su hijo ha aflorado como un afecto culpable y las dudas carcomen su mente cuando la impotencia lo abruma. ¿Cómo es posible que su vida, según él ya resuelta, se manifieste ahora como una bofetada crítica a su indolencia? Solo un minuto de emoción incontenible puede aminorar esta suerte de depresión que lo embarga. Adelante, pase. Permiso. Lo están esperando. Ya. Permiso. Saque tres cartas. Thank you.
creo que hay un error. ¿En las cartas? No, en las cartas no. Sucede que yo estoy buscando a don Jorge Casitúa. ¿Y no le dijo eso a la niña? No. O sea, discúlpeme, no pensé que... A ver, ¿él vive aquí? Sí, sí, claro. Yo lo llamo enseguida. Pero por favor, espere fuera. Por supuesto. Permiso. Doctor. Hola. Qué gusto de verlo. No, el gusto es mío. Mira, me dieron tu dirección y vine a verte. Sí. Y qué bueno verlo así, sano y salvo, doctor. Bueno, tome asiento. Muchas gracias. Está en su casa, doctor. A ver, tengo entendido que tú estabas de turno el día que me dio el infarto. Sí, doctor. Yo mismo lo llevé en la camilla al quirófano. Entonces, tú tienes que haber visto a la mujer que me llevó al hospital. ¿Una mujer? No, yo no vi ninguna mujer. Pero viste a la persona que me llevó. A ver, ese día había muy poca gente en el hospital y yo no vi ninguna mujer. Me habría dado cuenta. Pero usted no revisó los libros de registro. Sí, sí los vimos. No había ninguna mujer anotada. ¿Sabe qué? Ese día estaba de turno Luis Faunde. Él podría saber. ¿El enfermero Faunde? Claro. Ya voy a tener que averiguar por ahí entonces. ¿Sabe qué, doctor? Yo ese día lo vi tan mal que lo único que hice fue ingresarlo al quirófano y me quedé afuera observando la operación. Sí. Te entiendo. Bueno. Disculpa, yo me tengo que ir y por favor, perdona, no quise importunarte, parece que... No, doctor, discúlpeme usted por no poder ayudarlo, doctor. No, está muy bien, muchas gracias de todas maneras. No, gracias a usted. Permiso. Por favor. Pase. ¿Quién es él? El doctor del hospital. Jaime Baeza. ¿Por qué? Sin querer, le vi el tarot. ¿El tarot? ¿Y cómo? Sí, porque la Noelia lo hizo pasar como cliente antes de que preguntara por ti. Y sacó tres cartas. ¿Y viste algo raro que tiene esa cara? Es muy extraño. Le aparece un episodio de muerte en su vida pasada. Tuvo un infarto la semana pasada. Tuvieron que hacer la reanimación. Los médicos dijeron que cuando lo tuvieron en el quirófano, estuvo por unos segundos literalmente muerto. Ese hombre está muy cerca. ¿Cerca de qué? No sabría decirte. Algún peligro, quizá. Tiene que cuidarse. Thank you.
Jaime no puede sustraerse al misterio que ha significado buscar a esa mujer. La realidad de hecho la llevó a sus sueños y ahora en ellos busca antecedentes que puedan guiarlo. Sin tener plena conciencia de su mecanismo intelectual, registró el pasado para dar con el presente. Forzó su memoria para evocar el instante en que fue auxiliado. Ha recorrido una y otra vez las posibles calles que lo hubiesen conducido a su casa el día del accidente. Confía que la fuerza de sus evocaciones nocturnas gatillen el inconsciente y pueda tener pistas más precisas. Sospecha que está cerca. Presiente que el puzzle misterioso deja caer sus últimas piezas para terminar con esta angustia. Buenos días, soy el doctor Baeza, Jaime Baeza. ¿Usted no es...? Sí. Perdón, pero su rostro es lo último que recuerdo. Yo tuve un accidente aquí y tuve un infarto. Y usted me ayudó. Sí, pero es que fantástico verlo tan bien. He pensado tanto en usted y, bueno, no sabía cómo ubicarlo. No, por favor. Era yo el que tenía ganas de verla. Quería darle las gracias porque usted me salvó la vida. Pero, por favor, ¿Jaime? Sí. ¿Por qué no pasa? Permiso. Ah, pero qué gusto. Me asusté mucho cuando lo vi así en su auto. Muchas gracias. A ver, pero ¿cómo es eso de que usted no fue la persona que me salvó? Yo todavía estaba consciente cuando usted se acercó a mí. Puede ser, pero yo estaba sola y no sabía qué hacer. ¿Se siente mal? Señor. Fue todo muy rápido y en silencio. Dijo que iba a dejar la moto aquí, tomó el volante y partió con usted en su auto. En realidad, es a él al que tiene que agradecerle. Ahora me explico por qué no vieron a ninguna mujer. ¿Cómo dice? No, nada, no se preocupe. ¿Dijo su nombre? Ay, en esos momentos uno no pregunta esas cosas. ¿Y cuándo vino a buscar la moto? Bueno, yo debo haber salido a comprar y a la vuelta ya se la había llevado. Sí. Es bien extraño todo esto. ¿Sabe que me dejó unas llaves? Sí, tiene que estar por acá. A ver. Pero claro, mire, aquí está. Ay, sáqueme de una duda. ¿Cómo lo hizo para echar a andar la moto? Seguramente usó la llave de repuesto. ¿Por qué no se queda usted con las llaves de recuerdo? A mí no me sirven de nada. En todo caso, cuando se acuerde, va a venir a buscarla. Usted le dice dónde ubicarme. Yo de verdad tengo muchas ganas de conocerlo. No se preocupe. Se lo voy a decir. ¿No quiere otro tecito? No, muchas gracias. La verdad es que tengo que partir. Pero gracias una vez más. ¿Eh? Lo más importante es que no le pasó nada y que está muy bien. Cuando todo parecía aclararse para Jaime, apareció otro protagonista para su obra de suspenso.
Mira, este es el único nombre que aparece a la hora que te trajeron. Wilson Ondicol. Wilson Ondicol. Pero no dejó ni dirección ni teléfono. Qué extraño, ¿no? No, si eso no es tan raro. La gente que trae a alguien aquí al hospital en general no quiere involucrarse por si le pasa algo al paciente, obviamente. Pero quizás está en la guía de teléfono. Pásamela. Ondicol. Ondicol. ¿Qué apellido más raro? Ondicol. Yo no sé si es raro, pero yo no lo había escuchado nunca. Aquí, Ondicol Sant Esteban. Este debe ser, es el único. Sant Esteban, ¿cuánto Sant Esteban? Vasco. Estoy seguro que eso es vasco. De todas maneras, Sant Esteban, vasco, seguro. Ya, aquí la dirección. Ya. Te quiero. Doctora Judith Hoffman, ¿se le necesita en sala de urgencias? Ya vuelvo. Con la ayuda de Judith, quien estaba tan intrigada como él, Jaime logró dar con el supuesto paradero de Wilson Ondicol, quien con certeza había sido el hombre generoso que lo condujo al hospital. Llegar a su domicilio, por cierto, no era fácil. Sobre todo después de tan tedioso y largo recorrido. Para Jaime este encuentro era la llave para saber la verdad. La verdad de todo lo que estaba pasando. Sí, diga. Buenos días. ¿Aquí vive don Wilson Ondicol? Sí, esta es su casa. ¿En qué puedo ayudarlo? Disculpe, yo soy el doctor Baeza, Jaime Baeza. Trabajo en el hospital, aquí en urgencias, y ¿yo podría conversar una palabra con usted? Por supuesto. Pase, por favor. Gracias. Así que tuvo un accidente, doctor. Le puse 2 de azúcar, ¿está bien? Está muy bien, pero el problema es que me tienen prohibido el café. Disculpe. Ay, qué tonta. Debí preguntarle antes. ¿Quiere que le traiga un té o un vaso de vía? No, muchas gracias. Yo estoy muy bien. Bueno. Lo escucho entonces. Bien, como le conté, en realidad lo que yo tuve fue un infarto. Y gracias a la generosidad de una persona que me llevó rápidamente al hospital es que... Bueno, que puedo estar aquí sentado contándole esta historia. Muy oportuno. Pero no veo cuál es la relación de mi marido con toda esta historia. Él es Wilson, ¿no? Sí, él es. ¿Y esa es la moto que estaba afuera? Sí, la misma. Bueno, él fue la persona que me salvó la vida. ¿Él? Claro, si su nombre quedó en los registros del hospital. El accidente que usted tuvo, doctor, ¿hace cuánto tiempo fue? Hace 3 semanas. Tiene que haber un error. ¿Pero este es Wilson Ondicol Sant Esteban? Sí. Él es Wilson. Pero mi marido murió hace 5 años. En un accidente. La noticia golpeó duramente a este médico, quien jamás esperó tal desenlace. Ahora, lejos de cerrar con esta indagación el ciclo de su enfermedad, abrió una brecha cuyo recorrido es aún más oscuro. Su mentalidad científica no le habría permitido entender un fenómeno de estas características, de no ser porque le ocurrió a él mismo. Y es por eso que quedó literalmente en un callejón sin salida.
La verdad es para no creerlo. Yo tampoco le creí mucho en un principio, pero es que... Después pensé, ¿por qué me iba a mentir? Porque si es así, te trajo al hospital un muerto, ¿no? Eso no puede ser. Por supuesto que no. Mira, cuando vuelva Faúndez, le vamos a preguntar cómo era. ¿Quién es Faúndez? Faúndez es el enfermero que estaba de turno cuando él me trajo a mí, así que anotó su nombre. Pero tanta gente, ¿tú crees que él se acordará? Sí, ¿por qué no? Si a esa hora tampoco hay tanto movimiento, yo creo que se va a acordar. Pero si ya tenemos el nombre y sabemos en qué cementerio está, ¿por qué no vamos para allá? ¿Al cementerio? Sí, claro. Así comprobamos si efectivamente murió. Deben tener un archivo. Sin comentarle a nadie en el hospital, Judith y Jaime se dieron a la faena de averiguar cuán muerto estaba Wilson Ondicol. En realidad ni ellos sabían por qué hacían esto. ¿Sabes la fecha exacta de su defunción? No, pero sí sabemos el año, el año 1999. Perfecto. Ondicol San Esteban. Sí, Wilson. Wilson Ondicol San Esteban. Aquí está. Él murió el 25 de abril del año 1999. Era verdad. Aquí está el lugar donde está enterrado. Hay un funcionario que les puede indicar cómo llegar. Gracias. Gracias. De nada. Aquí. Pero tú no eres el... Sí, yo soy Leandro. Nosotros dos conversamos en el hospital, ¿se acuerda? Sí, claro que me acuerdo. Yo te operé, ¿no? Sí. ¿Y qué haces aquí? Bueno, todos los años en esta misma fecha vengo a visitar a mi papá. ¿Él? ¿Él es tu papá? Sí. Mi madre le contó todo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando yo estuve en la casa de tu mamá no sabía que... No imaginé que tú eras su hijo. Sí, lo sé. Cuando ella me contó de su visita, yo le recordé que usted era el médico que me había operado. Todo esto es increíble. ¿Qué cosa? ¿Que yo esté aquí o lo que él le contó a mi madre? Leandro, tu papá me salvó la vida. Si hubiese estado vivo, doctor, le aseguro que lo hubiera hecho. Parece que tú no lo crees. Mira, esa moto es de tu papá, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? ¿La reconoces? ¿De dónde la sacó?
Ya lo entendí todo. Gracias. Soy la persona indicada. Y además mi español no es muy bueno. No. Bueno. Pero igual quiero decir que me gusta mucho este país. Y muchas gracias por acogerme. Bueno, Jaime. Muy bien. Oh. Bueno, yo quiero decir que jamás pensé que iba a pisar el palito tan rápidamente, ¿no? Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, yo de verdad se los prometo, por impedir que Judith se vaya a Alemania soltera. ¡Bravo! Hay mucha gente que no cree en estas cosas. Por lo que nosotros hemos visto, efectivamente aparece esta persona en moto, ayuda al doctor, lo lleva a la clínica urgencia, firma con la letra y con el nombre de esta persona fallecida hace mucho tiempo. Son fenómenos muy únicos, muy como sublimes casi. Es como una chispita divina, aun cuando este médico efectivamente era y seguramente sigue siendo escéptico en general, pero tiene algo que lo ha conmovido. Le queda como esa chispita, le queda esa preocupación, ese interés. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que esta persona percibió inconscientemente que lo que le había ocurrido no era un motonetista cualquiera que pasó. Porque fíjate que él vuelve a investigar, los médicos son siempre tan ocupados y tan llenos de cosas, como que ¿por qué? Investigó y fue, y averiguó, y fue al cementerio. O sea, él... Yo diría que su mente inconsciente, su mente interna quedó con esa preocupación, pero se dio cuenta que había algo más y quiso cerrar el círculo, quiso entenderlo, porque algo, probablemente algo dentro de él, alguna parte espiritual que estaba quizá un poquito cerrada o adormecida, como que se despertó y le gustó ese sentimiento, le gustó esa visión, esa emoción y quiso cerrarla. Estoy seguro que le ha hecho mucho bien. El impacto que produjo esta experiencia en Jaime fue tan fuerte que prefirió callar durante muchísimo tiempo. Si bien después de un acto reflexivo este hombre se atrevió a narrar su historia, su mente racional y científica impidieron que él pudiera dar su testimonio en forma personal. Ciertamente esto es muy comprensible porque nos consta que este incidente le cambió la vida por el resto de sus días. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.